Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde los estudios Trimagen aquí en La Habana, Cuba. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Entre otras propuestas, hoy llegaremos hasta la sede de una emblemática agrupación danzaria, muestra de nuestras raíces culturales que está celebrando 60 años de historia. Dialogaremos con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2019 y apreciaremos la propuesta del proyecto de intervención pública Alas del Tiempo de Trinidad a La Habana, que forma parte del programa de la 14 Bienal. Sigue hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana, aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Siento un orgullo muy grande, un orgullo grandísimo de haber podido estar durante 56 años en esta compañía. He dedicado mi vida entera a la misma, al rescate y a la permanencia de nuestras tradiciones folclóricas con el orgullo que me da precisamente el ser cubana. Y yo me considero un historiador de causas y consecuencias. Porque todo proceso transformador tiene una consecuencia, a veces esperada, a veces inesperada. Yo tengo mis ideas en cuanto a lo que quiero, pero me gusta mucho ponerlo en manos del grupo con el que voy a trabajar, porque es muy interesante, como cada cual desde su universo musical le da vida y transforma todo lo que uno tiene en la mente. Entonces creo que toda esta música viene desde el ser de cada uno de los integrantes que ha puesto su granito de arena en este disco. Muro de Identidad y Alas del Tiempo hermanan dos ciudades creativas de Cuba, Trinidad y La Habana. La obra, gestada por la iniciativa comunitaria Entre Hilos, Alas y Pinceles y enlazada por el proyecto Detrás del Muro, nació en la 14ª edición de la Bienal de La Habana como símbolo de luz y esperanza. Piezas de hilo, encajes y bordados a mano recubren los grandes armazones de metal devenidas alas de mariposa, esas que se apropian de un edificio capitalino cerca del mar y denotan la maestría y creatividad de sus hacedoras. El Conjunto Folclórico Nacional, que el próximo 7 de mayo llegará a sus primeros 60 años de exitosa presencia en la escena, es expresión genuina de la diversidad cultural que heredamos. Los integrantes de esa compañía han paseado por el mundo en estas 6 décadas las mejores tradiciones musicodanzarias de este archipiélago. Exponentes y meros del universo danzario y musical de la heredad afrocubana de esta isla, el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba ya celebra su 60 aniversario de creado. Yo siento un orgullo muy grande, un orgullo grandísimo de haber podido estar durante 56 años en esta compañía. He dedicado mi vida entera a la misma, al rescate y a la permanencia de nuestras tradiciones folclóricas con el orgullo que me da precisamente el ser cubana. Desde que el folclorista cubano Rogelio Martínez Furé y el coreógrafo mexicano Rodolfo Reyes Cortés fundaran este conjunto, las distintas generaciones que han escrito su historia defienden hasta hoy el lograr agrupar las más raigales manifestaciones danzarias de carácter nacional e integrarlas a lo más novedoso y posmoderno de la cultura cubana. Y allí se revuelcan con mil contorsiones, se le sube el salto, se rompió el bombón, se acabó la rumba con amor. Pata, 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 pam, pam, pam. Tenemos puesta en escena con obras nuevas, tenemos coloquios, tenemos
puestas de sábado de la rumba, que hace algún tiempo no se habían puesto porque precisamente la pandemia lo había evitado. Y van a haber tiradas de libros, van a haber conversaciones, van a haber conferencias, van a haber exposiciones. Es un año muy intenso de trabajo y esperamos que podamos cumplir con todo lo que tenemos propuesto desde ahora hasta que finalice todo este año de 60 aniversario. Estamos trabajando aquí fundamentalmente en la sede, aquí en 4, entre Quinta y Calzada, que mucha gente conoce. Pero también vamos a tener programación en el Teatro Nacional, en la Sala Avellaneda, el día 6, 7 y 8 de mayo, porque es el día específicamente que el conjunto cumple los 60 años, el 7 de mayo. Todo un año de celebraciones ocupan la agenda de esta compañía que desde que fuese creada el 7 de mayo de 1962 desarrolla un estilo de arte único que representa las expresiones músico-danzarias que prestigian a esta isla antillana. No puede faltar, el ingrediente más importante es amar nuestras tradiciones. Y amando nuestras tradiciones, que es el ingrediente fundamental, seguro que la tradición nuestra no va a morir. Con nosotros los más viejos y con los jóvenes, que mucho nos esforzamos para que ellos logren hacer de estas tradiciones su máxima. Que puedan pensar siempre que Cuba, dentro de todos los países de América Latina, tiene un gran lugar con relación a la música, al toque, al canto. Y por tanto, nuestras tradiciones son fundamentales para ellos. Desde La Habana para Vitrales, Oni Ladies Medel. Meregua timbo cuelea. Meregua timbo cuelea. Meregua timbo cuelea. Los próximos minutos de Vitrales los dedicamos a un hombre que ha consagrado gran parte de su vida a los estudios de historia de América Latina y el Caribe y a la docencia universitaria. Se trata del historiador, investigador y profesor doctor en ciencias Alberto Prieto Rosos, merecedor del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2019, a quien recientemente visitó el equipo de Vitrales con la colega María Carla González. Esta es la historia. Alberto Prieto no se considera a sí mismo como un historiador solo de fechas y acontecimientos. Como escritor e investigador, le interesan los orígenes y las experiencias derivadas de un proceso transformador revolucionario. Es, más bien, un historiador de causas y trascendencia, minucioso, incansable. En sus más de 5 décadas de encomiable labor, ha escrito más de una veintena de libros y publicado en más de medio centenar de medios y revistas extranjeras. Valiosos textos como La burguesía contemporánea en América Latina, Visión íntegra de América y El Gran Caribe exhiben sus destrezas para hilar todo un conocimiento adquirido a través de los años. En su afán de escribir cuanto ha considerado necesario y útil, hoy nos lega una riqueza infinita. Tradicionalmente, sobre todo en la época de los historiadores positivistas que cobran fuerza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo trascendente, lo importante era mencionar en qué momento, qué fecha, qué día y quién, con qué nombre, con qué apellido y acompañado de quién habían sucedido los hechos. Yo considero que eso tiene su importancia, pero que es menor comparado con las causas de los fenómenos que tienen lugar. Y yo me considero
un historiador de causas y consecuencias. Porque todo proceso transformador tiene una consecuencia, a veces esperada, a veces inesperada. Porque una vez que se desatan las fuerzas sociales, no es muy fácil conducir a las personas en un objetivo predeterminado, porque cada cual piensa según vive, el mundo es diverso y entonces hay muchas tendencias, muchas corrientes. Y lo que a mí me interesa exponer, lo mismo antes que después de un proceso, es cómo eso tiene lugar, por qué suceden las cosas así y no de otra manera. Reconocido por su destacado quehacer como docente e investigador, ha recibido numerosos lauros. Entre ellos, sobresalen el Premio de la Crítica Científico-Técnica en 2018, el Premio Nacional de Ciencias Sociales en 2019 y el Premio Nacional de Historia en 2020. En realidad, yo personalmente, cuando me dediqué a escribir, nunca pensé en reconocimiento ni retribución. Porque cuando empecé a escribir ni siquiera había derechos de autor. O sea que uno escribía por el gusto de escribir y de exponer lo que uno consideraba una verdad que se debería conocer. Después vino el derecho de autor. Y con el premio, el primer premio notable fue el Premio de la Crítica en 2018, me conmoví porque nunca había optado por nada, pero ese me llegó por un libro que se llama El Gran Caribe, que la Universidad de La Habana lo había premiado precedentemente. Y eso para mí fue una noticia conmovedora, sobre todo porque cuando usted no espera algo y suceda, pues eso lo conmueve. Pensé que ya se habían agotado las posibilidades de premio, de reconocimiento, de halagos. Y este año recibí la noticia de que se había decidido que la Feria del Libro estuviera dedicado a mi obra, en mi honor. Y eso ya me conmovió en grado supremo. Más allá de premios y reconocimientos, Alberto Prieto prefiere asegurarse que su obra sea siempre útil, interesante, que evidencie, a través de la historia, los propósitos de los seres humanos, sus conflictos, similitudes y diferencias en el camino hacia el progreso. En el momento contemporáneo, estoy acabando una serie de monografías de países que una editorial radicada en Cuba, pero de origen australiano, que se llama Ocean Sur, que es muy conocida en nuestro país, que la ha publicado muchos autores cubanos, ellos me encargaron una serie de países y estoy trabajando en ellos. Me quedan dos países por terminar, Honduras, que está casi terminado, y Panamá, que está en el medio. Pero ya tengo toda una serie de otros países hechos, Chile, Argentina, Costa Rica, Nicaragua. Y para mí es muy interesante porque es ver cómo el progreso social se produce en una tendencia, pero de maneras distintas. Que quiero aportar qué elementos de creación histórica ha habido en la evolución de América Latina, tanto desde tiempo del Gran Bolívar como hasta la contemporaneidad que está señalada por Fidel Castro. Desde La Habana, María Carla González Mir para Vitrales.
Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu o también puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter. Y síganos a través de nuestro canal en YouTube donde puede ver nuestros programas. No se aparte, recuerde que usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Pabellón infantil, tesoro de papel de la 30ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2022. Del 20 al 30 de abril, en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y en el Centro Histórico de la ciudad. El instrumentista Dairon Ortiz presentó recientemente su primer disco Ser. Integrante desde hace 4 años del grupo de la cantante Aide Milanés, el joven guitarrista ha afirmado que quería que el nombre de su fonograma tuviera que ver con el yo de cada persona. Así, todo fue naciendo del ser de cada integrante del grupo que lo acompaña y ha puesto su granito de arena. El álbum, en el que la mayoría de las canciones son de la autoría de Ortiz, tuvo entre los invitados a Hernán López Nusa y Telmari Díaz. Tras un trabajo consagrado como arreglista y director artístico, el músico Dairon Ortiz concibió su primer disco en tiempos de pandemia gracias a la acogida de un primer tema que compuso para sus redes sociales. Llega este tiempo de pandemia y bueno, entre todas las cosas se me da la posibilidad de sentarme un poco y pensar en todo esto de grabar mi disco. Alejandro Gutiérrez, el manager de Aide Milanés, me dice que él creía que era el momento de que grabara algo mío. En ese tiempo se estaba como que estaba un poco de moda de grabar todos desde su casa, hacer unos videos para el tema de las redes sociales. Y bueno, hago un tema con ese fin. El tema gustó mucho, me empezaron a escribir amigos, músicos que les parecía muy bueno. Y entonces empieza la idea de comenzar a grabar el disco. Comenzamos sin tener claro disquera, ni qué iba a pasar con el disco, simplemente fue grabar la música que iban haciendo a medida que íbamos grabando, porque tenía ya temas compuestos, pero no sé qué fue lo que pasó, que entonces no me encajaban en lo que quería hacer. El fonograma Ser alude a las influencias artísticas que ha recibido a lo largo de su trayectoria musical. Y creo que en dependencia de los músicos, ese tipo de la obra tiene una característica. Entonces, yo tengo mis ideas en cuanto a lo que quiero, pero me gusta mucho ponerlo en manos del grupo con el que voy a trabajar, porque es muy interesante, como cada cual desde su universo musical le da vida y transforma todo lo que uno tiene en la mente. Entonces, creo que toda esta música viene desde el ser de cada uno de los integrantes que ha puesto su granito de arena en este disco. Empatía y trabajo en equipo distinguen la propuesta musical que cuenta con la participación especial de Aide Milanés, el maestro Hernán López Nusa y Telmari Díaz. Tuve la gran posibilidad de compartir con excelentísimos músicos y amigos, que eso siempre lo tuve muy claro. Creo que para que todo proceso en la música funcione, creo que tienen que haber lazos de amistad, de una química que funcione bien. Y creo que el disco encierra toda la influencia de toda esa música que vengo escuchando desde que comencé en este mundo de la música. Y hay un poco de jazz, hay un poco de rock, hay un poco de funk. La música cubana siempre está presente, los ritmos afrocubanos. Y creo que es una mezcla de todas estas culturas que constantemente estoy escuchando y que sigo muchísimo.
En la propuesta que llegará al público bajo el sello de la EGREM confluyen creatividad y mezcla armónica de los más variados géneros musicales como una demostración del talento y la identidad cultural de Dairon Ortiz. Desde La Habana, Ángel Giral Torres, para Vitrales. Ya estamos de vuelta. Soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Siga con nosotros. Vamos ahora a nuestro recorrido por la web cultural cubana. Para eso ya está lista mi colega Digna Díaz. El saludo para ti. ¿Qué nos tienes para hoy? Hoy les estaré comentando de dos sitios de la web cultural cubana, Cubacine y Cubarte. Adelante, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Rosy. Nuestro recorrido web por las páginas culturales del país comienza en el portal del cine cubano, www.cubacine.cult.cu. Con una atractiva visualidad y múltiples secciones, este sitio web contiene todo lo que debes saber sobre el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, el ICAIC, como todos lo conocemos. Noticias, la programación de los cines y una videogalería donde se muestran promociones de filmes producidos por esta institución cultural forman parte de sus principales propuestas. El catálogo fílmico del sitio lo conforman reseñas de audiovisuales y cineastas que han realizado sus obras en Cuba. Desde la sección Publicaciones, usted puede descargar la revista Cine Cubano, la cartelera cinematográfica del mes y libros digitales sobre el séptimo arte en la isla. Cubacine comparte también todo lo relacionado a eventos de esta manifestación en Cuba, como la muestra joven, la convocatoria al Fondo del Fomento del Cine Cubano o el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Precisamente sobre este gran evento que se realiza a finales de cada año en nuestra capital, el portal Cubacine destaca una de sus noticias. Ya está abierta la convocatoria para la edición número 43 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que tendrá lugar del 1 al 11 de diciembre de 2022. El evento abre las inscripciones para las obras cinematográficas interesadas en participar y optar por los premios que se otorgan. Para esta edición se aceptarán excepcionalmente obras producidas entre el 2020 y el 2022 debido a la situación mundial con la pandemia de la COVID-19. Otros detalles de la convocatoria los podrá encontrar si visita el sitio www.cubacine.cult.cu en el apartado de noticias. Hoy también queremos recomendarle el sitio web de la cultura cubana www.cubarte.cult.cu. Este portal también brinda a los usuarios información relacionada con la promoción de actividades de instituciones, centros culturales, artistas y creadores de toda Cuba. Entre las temáticas que aborda se encuentra la música, las artes escénicas, las artes plásticas y la cultura comunitaria. Desde sus secciones puede encontrar un enlace directo a la cartelera cultural La Papeleta, así como a las páginas de otros sitios culturales del país. Entre sus artículos resalta una entrevista realizada a Bienzaí Valdés, directora del Ballet Nacional de Cuba. La danza ha regresado con más fuerza. Es la frase del artista que se destaca como titular de ese artículo, que incluye fotografías, múltiples anécdotas y consejos de la bailarina, referente para generaciones que la han visto interpretar distintos roles en el repertorio del Ballet Nacional de Cuba. Así que si desea conocer mucho más sobre el panorama artístico de nuestra isla, no dude en consultar el sitio www.cubarte.cult.cu. Una oportunidad para acercarse a todas las manifestaciones del arte a la distancia de un clic. Con esta recomendación me despido. Volveremos en otro recorrido por los caminos de la cultura cubana. Como parte del programa de la Bienal de La Habana, integrantes del proyecto Entre Hilos, Alas y Pinceles, que lidera la artista visual Judith Vidal y con sede en la Central Ciudad de Trinidad, realizaron una intervención pública simultáneamente en dos ciudades hermanadas, no solo por tener más de 500 años de historia, sino por ser además ciudades creativas y ambas patrimonio cultural de la humanidad, Trinidad y La Habana. Así, Alas del Tiempo, como han denominado a esta propuesta, conjuga la acción plástica ejercida sobre edificaciones diversas y a la vez semejantes en época e historia. Los detalles con la colega María Carla González. Muro de Identidad y Alas del Tiempo hermanan dos ciudades creativas de Cuba, Trinidad y La Habana. La obra, gestada por la iniciativa comunitaria Entre Hilos, Alas y Pinceles y enlazada por el proyecto Detrás del Muro, nació en la 14ª edición de la Bienal de La Habana como símbolo de luz y esperanza.
Piezas de hilo, encajes y bordados a mano recubren los grandes armazones de metal devenidas alas de mariposa. Esas que se apropian de un edificio capitalino cerca del mar y denotan la maestría y creatividad de sus hacedoras. Alas del tiempo realmente son 6 alas de mariposa que se han expuesto simultáneamente en Trinidad y La Habana. Trinidad y La Habana, dos ciudades hermanadas por ser ciudad creativa, ciudades patrimoniales y también por todas estas tradiciones. Y todas las obras, estas alas, están trabajadas con toda esta identidad cultural que nos caracteriza a la ciudad de Trinidad, como lo es el deshilado a mano, el tejido, el bordado como tal. Allá en Trinidad las 3 alas están emplazadas en el balcón de la Galería de Arte Benito Ortiz y formará parte también de la 14 Bienal de La Habana y bueno, está emplazado alrededor de la Plaza Mayor otras obras de otros artistas que también, bueno, tenemos el privilegio en esta ocasión de que Trinidad haya sido sede de la Bienal. A las obras le acompañan 11 lienzografías que inmortalizan hasta el mínimo detalle de cada tejido. Transitan hacia otra dimensión y enaltecen el icónico trabajo de la ciudad trinitaria. Ese es precisamente el propósito del proyecto Entre Hilos, Alas y Pinceles y el alrededor de 20 artesanas artistas que lo integran, legitimar la tradición manual del hilo y la aguja a través de las artes visuales. Nos enorgullece muchísimo que hemos sido invitadas a la 14 Bienal de La Habana y ha sido un trabajo muy, muy meritorio. ¿Por qué? Porque estas lencerías que eran trabajos domésticos se han convertido hoy a través del artista en unas verdaderas obras de arte. Nuestro trabajo ha sido muy, muy, muy casuístico, muy detallado. Hemos trabajado en función de poner muy en alto la lencería trinitaria y esto nos ha demostrado que podemos ser capaces de insertar todas las artes en una sola. A esta Habana en Bienal llegan alas de mariposa. Desde Trinidad, un hálito de luz descansa por estos días cerca del malecón habanero. Alas de acero y encaje que envuelven lo cotidiano de nuestra ciudad. Desde La Habana, María Carla González Mir para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal, de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Recuerde que por la salud de todos, cuídese, cuidémonos, seamos responsables. Soy Rosy Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana, justo a esta hora, aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos. La, 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 la.